Ok, voy acá primero. Óyeme, ¿a quién le toca lavar hoy? Ariel limpia, levanta las manchas y da brillo. Acaba con el sucio difícil con los Ariel Pots, que combina detergente concentrado, quita manchas y abrillantador. Solo necesita colocar una sola cápsula y meter la ropa a la lavadora. Echa el sucio difícil a la lavatómbola de Ariel. Porque lavar ropa, mira Alex, es una tarea que se comparte entre todos en el hogar, y para decidir a quién le toca, entra ya a hoyquienlava.com y diviértete con el lavatómbola de Ariel. Óyeme, estamos listos aquí, señoras y señores. El lavatómbola. Tengo por vía Zoom a Laura. Laura, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Laura? Bien, gracias a Dios. ¿De qué pueblo nos estás hablando? Trujillo Alto. ¿De Trujillo Alto? Yo tengo que tomar la pastilla de la presión. Tengo calor. ¿Tienes qué? Ah, no fui yo. Ah, es otra que te está abierto por ahí. Mira, Laura, ¿con quién estás ahí en tu casa? Estoy con mis hijos, con la novia de mi hijo, y mi esposo por allí también está. Muy bien, mira, Laura, yo tengo la lavatómbola de Ariel. Y entonces, hemos enviado a traer un francotirador directamente de Europa, el mejor francotirador de Europa. Tú vas a tratar de echar la ropa adentro de la lavatómbola. Vas a tener 3 tiros. Y entonces tú vas a dirigir al francotirador, o más para arriba, o más para abajo, para el lado. Tú le dices, vamos a comenzar. Laura, ¿para dónde? Ay, bendito, mire el francotirador. No me dañe, Moisés, no me dañes la imagen, bendito. Que dije ahí que era un francotirador traído y sale el productor ahí. No me ponchen al productor. Ok. Mi amor, Laura, ¿para arriba, para abajo, para el lado, para el centro? Hacia abajo. Hacia abajo. Una gotita para abajo. Ahí está. Ahí. Okay. Sí. Ahí. Sí, ahí. Suéltala. ¡Ay! Oh. Casi se quedó ahí. No pudo ser. Vamos con la próxima. Casi, Laura. Vamos a ver. Okay. Vamos a ver, está, señoras y señores, nuestro francotirador traído desde Europa. Vamos a ver, próxima, Laura, dime a ver, mi amor, para arriba, para abajo, una gotita para abajo, una gotita para arriba. Vamos a ver, okay. Estamos listos. ¿Para dónde, hacia Laura? Abajo. Para abajo, muy bien. Abajo. Un poco más abajo, un poco más, no, un poco para arriba. Ahí, dispara, ahí. Nos fuimos. Sí. ¡Uno! Tenemos uno adentro, Laura, muy bien. Último tiro, Laura. Laura, tienes uno ya. Dirige al francotirador, dirígelo, Laura. Hacia abajo. No, a la derecha. ¿Para dónde iba el francotirador? Ahí. ¡Ay! Sí. ¡Y a rayo! ¡Mira el camarógrafo! ¡Y a rayo, Carlos! ¡Ay, Dios mío! ¡Echó dos, Laura! Sobre. Muy bien, Laura. Okay. Tiene dos adentro. Vamos a ver con Julio. Julio, buenas noches. ¿Cómo estás, Julio? ¿Todo bien? Muy bien. Julio, mira, tengo a nuestro francotirador. Tú lo vas a dirigir a él. Ya Laura tiene dos echados adentro, dos camisas adentro. Tú tienes que echar o dos o más. ¿Preparado, Julio? Ok. Preparado. Vamos a ver. La lavatómbola de Ariel. ¿Para dónde, Julio? Para derecha. Izquierda. Ajá. Baja. Centralizado un poquito a la izquierda. Un chinchín a la izquierda. A la izquierda. Ahí, dale. Suéltalo. Sí. ¡Uno! Esto está mejorando cada semana. Esto está mejorando. La puntería está mejorando. Julio, te toca nuevamente, Julio. Vamos a ver. Okay. Te toca dale nuevamente. Sí. Estamos ahí. Ahí está nuestro francotirador. Ahí está. Ok, Julio, dirige. Baja un poquito, baja un poquito. Déjame echarme un poquito yo para atrás, que estoy como en la mira yo. A la izquierda,
subo un poquito. Ahí, dale ahí. Ahí. Tiene dos, Julio. Si luego logras echar esta hora, tú te llevas los $200. Si no, hay un empate y le doy 100 y 100 a cada uno. Pero si echas este que viene ahora, tú te llevas los $200, Julio. Ok, dirige, Julio, nos fuimos. Dirige, Julio. Esto está bueno, esto dale está bueno. Dale para la izquierda, dale, dale para la izquierda. Aguanta. Baja un poquito. Ahí, dale. ¡Sí! Dale. Julio se llevó los $200. ¡Felicidades, Julio! ¡Felicidades, Julio! Se llevó los $200. Muchas felicidades, Julio. Gracias a nuestra amiga también que participó con nosotros. Laura. ¿Qué pasó, productor? ¿Qué pasó, productor? Sin rencores, porque no te tiré ninguna. Estuve practicando toda la semana. ¿Estuviste practicando toda la semana? Sí, sí, sí. Pero el otro día me diste en la frente. Pero fue un accidente. Fue, como decía el chavo, sin querer queriendo. Me diste en la frente el otro día. Hoy enseñaste una tarjetita de presentación mía cuando yo tenía 19 años. Me pareció muy simpático. Ah, chistosito. Ah, qué chistosito. Pues vamos a jugar, vamos para Encuentre Rojo. Ok, señoras y señores, vamos a jugar Encuentre Rojo. Estamos preparados. Hay $200. Tenemos $200. Mira, usted tiene que encontrar el rojo con nosotros. Busque a ver en dónde está el rojo. Que si usted logra conseguir los rojos, se puede llevar hasta $200. Mira, escucha bien. Cumple 65 años, celebra en grande, pero también recuerda que debes orientarte sobre tus opciones de Medicare. No pierdas beneficios, infórmate hoy con los expertos en Medicare Advantage. MMM es el plan más completo y también es el que te cuida cuando más lo necesitas en el periodo de cuarentena. Te cubren el costo de entrega de alimentos y medicamentos recetados con los beneficios de MMM a tu mesa y receta a tu puerta para que te quede en casa. Así es, únete ya a la familia de MMM y llama al 1-833-647-9555. Es fácil y seguro. Infórmate sobre cuál es la mejor cubierta para ti con MMM. Y caminar juntos es darte mucho más. Bueno, tengo por vía Zoom a Elba con su hija Wilnelly. Elba, ¿cómo estás? Hola. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Ustedes son de qué pueblo? Por hoy. De Morovi, y preséntame a tu familia, Elba. Mami, Elba. Okay. Ella es mi hija Wilnelly. Ella es mi otra hija. Ella es mi nieta. Mira, que muchos se parecen todas. Mira. Están bien bonitas todas. Muy bien. Mira, gracias. Elba, mira lo que vamos a hacer. Yo tengo aquí Encuentre el Rojo. Y entonces tengo al productor, venga para acá para que le ayude rapidito. Tengo al productor que está caliente, el tipo está pegado. Te va a ayudar, Elba, vamos a buscar Encuentra el Rojo, vamos a jugar Encuentra el Rojo. Y por cada rojo que tú encuentres en cada línea, yo te doy $20, ¿está bien? Oye, Alex, Elba dice que el productor está salado, dice. Mira, Elba, mira lo que yo he hecho por ti y por el pueblo de Puerto Rico. Tráeme la cajita mía de la suerte. Ajá. Yo tengo una cajita de la suerte. Mira, me voy a escuchar aquí. Ok. Esta cajita, Elba, es donde yo guardo las cositas mías de cuando chiquito. Yo tengo el carrito. Déjame eso, que es de cuando chiquito. Tengo aquí un caracolito que cuando mi mamá me llevó allá a la playa de Nahuabo. Y entonces, yo tengo estas pesetas, estas monedas que son de la suerte. Cuando yo quiero, voy a hacer algún tipo de negocio, yo lo que hago es que hago un ritual bien, bien chévere, bien fácil. Es que con una moneda, productor, mira, ponchame aquí. Yo vengo y voy a hacer el negocio y hago así. Y hago así. Okay. Y entonces las cosas me van bien, JD. Siempre pongo una moneda, Elba, y me hago así. Interesante. Y me va bien. Y yo traje esto para ayudar al productor para que haga el ritual, a ver si nos ayuda. ¿Está bien? Dale. Ok. Dale. Elba, ¿en dónde está la roja? ¿En el lado Adolfo, en mi lado o en el centro? En el lado de Adolfo. En el lado de Adolfo. Ok. No, estaba en el medio. Productor, para que vaya cogiendo, ya viste el ritual.
aguanta la peseta aquí. Mira, es bien fácil, productor, el ritual. La peseta mía, yo la hago aquí y la hago así. Y ya estamos ready. Okay. Vamos allá. Ok, vamos a ver. Ponla ahí, productor, ponla ahí. ¿En dónde está, la roja? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? En tu lado. En mi lado. ¡No! ¡No está funcionando! La Elba, te toca a ti. ¿Dónde está la roja? Esa cruz. ¿En dónde está la roja? ¿En dónde, Elba? ¿En el lado, Adolfo? ¿En mi lado o en el centro? En mi centro. ¿En tu lado? ¡En mi lado! ¡Sí! ¡Eso! Sí, tiene 20 pesos ya, muy bien. Está funcionando la moneda, está funcionando. Productor, ya saben, ya saben. Otra moneda, toma. Otra moneda. Adolfo, ¡otra más! Adolfo, por favor, mira, Adolfo. ¡Otra más! Ahí, okay. La suerte te toca, ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? En mi lado. ¿En tu lado? ¡No! ¡No está funcionando la moneda! Estaba acá. Elba, te toca a ti. Vamos todo, todo nada. Vamos todo nada porque estamos mal de tiempo. Elba. Dímelo. Tengo una información mejor para ti. Ajá. Vamos a jugar el último. Por todo o por nada. ¿Quieres jugar el todo o nada? Dale. Ok. Productor. La moneda de la suerte que no nos ha ayudado. Importante, la moneda de la suerte. Viene. Importante. El ritual. Ok. No, dale. No sirve, okay. No sirve. Elba, no, ¿en no, dónde? No, no. Elba, no, ¿en no, dónde no, está no. la roja? No, en el lado de Adolfo, en mi lado en el centro. Tamara. Ay, Dios mío, déjame ver. ¿En dónde está? En el lado de Adolfo, en mi lado en el centro. Perdóname, dime. ¿En dónde está, mi amor? Adolfo, en mi lado o en el centro. Elba, en mi lado. En el tuyo, sí. En el mío, ok. Ella escogió este. Adolfo, sí, ¿dónde sí. está la? ¿Dónde está? Espérate, la última, dale. Dale. Ok. Muy ahí bien. Está, la suerte. ¿En dónde está? En tu lado. Mi lado. Vamos a ver. En el lado de él. No funcionó la moneda. Ah. Vamos a ver si mi amiga Elba. Ella dijo que estaba aquí la roja por los $200. 3, 2, 1. ¡Sí! ¡$200! ¡Elba, felicidades! Tiene una palabra, productor, tiene una palabra. Bien, es la moneda que resultó, evidentemente. Pide la pausa, productor, pide la pausa. Vamos a una pausa. No. Qué genial está esa cosa. Qué genial, mano. Y tú un montón.